Muy buenas tardes. Empezamos hoy con el webinar de Medtronic CASI, donde vamos a hablar de los aspectos relevantes del implante valvular percutáneo y hacia dónde van las recomendaciones clínicas. Tenemos tres panelistas de destacada experiencia: el doctor Méndiz, el doctor, digamos, Londero y el doctor Fernando Cura. Ellos van a darnos unas pequeñas charlas y hay un panel de discusión también muy importante de gente con mucha experiencia, los doctores Carla Gatielo, Alejandro Cherro, Marcelo Meléndez y Antonio Scuteri y Matías Stegman. Así que vamos a dirigirnos directamente a la primera charla que va a dar el doctor Oscar Méndiz, donde va a hablar de poblaciones susceptibles del TAVI y sobre todo pacientes de bajo riesgo y de aorta bicúspide. Oscar. Bueno, muchas gracias, Alejandro. Gracias por la invitación al CASI y a Medtronic. Entiendo que están viendo la presentación ya, ¿verdad? Sí, correcto. Sí. Bueno, le pido mil disculpas por un error involuntario que me salté ahí en el I que iba valve in valve y creo que salté los slides y van a quedar para la discusión. Aparte lo hacemos un poco más corto. Si me dan un segundo, voy a achicar esto. Las recomendaciones han ido cambiando en los últimos tiempos, ustedes lo saben muy bien, esta diapositiva la hemos visto, las guías todas recomiendan la discusión del HeartTeam y como todos sabemos, en el riesgo prohibitivo, el TAVI tiene una indicación de clase 1A para los pacientes asintomáticos con riesgo prohibitivo para la cirugía, cuya evidencia está soportada por los dos estudios ya tradicionales y clásicos del PARNER y del CORVALV, y que quizás el número que siempre a mí me gusta mostrar es este, que se salvan 5 vidas, hay que tratar solo 5 pacientes para salvar una vida al año, cosa que no sucede con, te diría, con la mayoría de los tratamientos que se aplican para estos pacientes por cualquier otra patología a esta edad. La pregunta es si eso debiera cambiar. Las guías en teoría están en camino de actualizarse y quizás eso que se definía como riesgo prohibitivo de 15 con el STS hoy se baje. En el medio quedaron los pacientes de alto riesgo, pero que se podrían operar y también tenemos una indicación clase 1A de las guías. De nuevo, de la saga de los estudios, esto lo han visto mil y unas veces, ustedes lo conocen muy bien. La pregunta que hay aquí, que quizás nos atañe mucho a nosotros aquí en estas latitudes, es el costo efectivo del procedimiento. El año pasado hubo una recomendación de esa comisión, que no me acuerdo ni cómo se llama, debe ser porque no me gustan las recomendaciones que hizo, y yo creo que eso hay que revisarlo y hay tarea del CASI ahí para hacer. Ahí, para mí, y esto es una opinión personal y que por supuesto no es compartida, en esta indicación de las guías, yo creo que las guías, además de los scores, debieran incluir la edad, porque no es lo mismo un paciente con riesgo quirúrgico alto que eventualmente pueda ser quirúrgico, que tenga 60, que tenga 80 o más. Independientemente de las preferencias del paciente, yo creo que eso debiera ser modificado. Pero lo cierto es que cualquiera de los dos tratamientos, aunque no sé en sus hospitales, pero en el mío no pasa, es que si los cirujanos dicen que el paciente se puede operar, por lo menos la cobertura de salud no lo acepta y los pacientes se van a operar. Y luego viene lo que nos ocupa el tema de hoy, que es los pacientes de bajo riesgo. Y ahí de nuevo tenemos de la saga de los estudios los resultados del PARNER 3 que se presentaron en el college del año pasado, que mostraron en el punto final primario a un año un beneficio en el punto ese final combinado del tratamiento percutáneo versus el tratamiento quirúrgico. Y si bien hubo una tendencia a menor mortalidad, como lo ven que hay una P de 0.09, la diferencia quizás fue empujada en el punto final primario por una menor incidencia de stroke al año para el reemplazo por cateterismo que el tratamiento quirúrgico. Y eso es, combinando ambos endpoints, es que muerte y stroke incapacitante dio en esa presentación al año a favor del reemplazo por cateterismo en esta población de bajo riesgo. En ese mismo evento, tan comentado y tan mencionada esa sesión en vivo del American College, se presentó el estudio del bajo riesgo para CORVALV, y aquí se presentaron los resultados a 30 días que mostraron
Una en amarillo, lo que favorece al reemplazo percutáneo, que es menor stroke, menor sangrado, menor insuficiencia renal, menor fibrilación auricular y menor punto final combinado de cualquier causa de muerte o stroke incapacitante, y con una mayor incidencia de marcapasos, que fue del 17% versus el 6%, y eso ya sabemos todo que creo se puede mejorar. Esto es lo mismo expresado en la curva de Kaplan-Meier de cualquier causa de muerte o stroke incapacitante al año, que mostró una P borderline a favor del reemplazo por cateterismo. Cuando miramos cualquier causa de muerte al año, no fue significativo, una diferencia numérica, pero no significativa, sí una diferencia significativa en cuanto a menor incidencia de stroke para el reemplazo por cateterismo. Entonces, la verdad es que vamos acumulando evidencia que soportan en los tres grupos de riesgo de los pacientes de alto, intermedio y bajo riesgo, que es el tema de hoy, y quizás empiezan a aparecer, bueno, pero entonces, ¿cuáles son las limitantes por las cuales estos pacientes de bajo riesgo, en teoría, tendrían una indicación por ahí que no fuera por cateterismo? Y las preguntas que quedan no son muchas a resolver, y quizás una de las más importantes es durabilidad. Esta es la saga de la cual hablamos y a la cual me refería, y ninguno de todos estos estudios, incluyendo el que se publicó este año, que es el estudio del Reino Unido, ni el Notion, que lo vamos a ver después, en todos los resultados son favorables al reemplazo por cateterismo, y entonces uno siente que parece que tuviera el martillo de Thor. Algunos de ustedes hace mucho que no ven dibujitos, pero yo después les explico. Entonces la pregunta es si todo está listo, si ya la evidencia es todo lo suficiente, pero hay que tener cuidado que no nos pase que nos aparezca alguna debilidad en el futuro, que se nos pinche el globo y que tengamos que nos aparezcan necesidades de entrar a boxes a un recambio antes de tiempo, y que eso ponga una limitante a estos resultados tan buenos que tenemos en un tiempo corto, como lo vamos a ver. Entonces, respecto a esta pregunta de durabilidad, nosotros tenemos que preguntarnos a nosotros mismos qué es lo que sabemos y cuáles son algunas cosas que no sabemos. Y de lo que sabemos, y siendo solo a estudios randomizados, ningún registro ni nada que pueda ser discutido o discutible, lo que tenemos publicado son los resultados del PARTNER a 5 años que muestran que cualquier causa de mortalidad para todos los pacientes fue similar para ambos tratamientos. Y también se observó ahí que el perfil hemodinámico de ambas válvulas se mantiene en ese seguimiento al año en la publicación de Rush Makar de este año del New England, donde muestra que las dos válvulas funcionan muy bien. Y algo similar sucede con el CoreValve Pivotal Trial, con el seguimiento a 5 años, donde, de nuevo, el punto más importante, que es cualquier causa de muerte, los resultados son similares para ambos tratamientos en el seguimiento a 5 años. El perfil hemodinámico se mantiene para ambas válvulas, tanto en cuanto al mantenimiento de gradientes y de áreas valvulares. No se perdió nada de lo que se logró, o lo que se perdió fue igual para ambas válvulas. Y cuando miramos qué es lo que pasó con respecto al deterioro estructural de las válvulas en este estudio de CoreValve a 5 años, vemos que el deterioro moderado fue un poco mayor en el tratamiento por cateterismo, de 9%. Perdón, el moderado fue menor, de 9 versus 26 en el grupo quirúrgico, pero el deterioro severo de la estructural de la válvula fue similar para ambos grupos de tratamiento, de nuevo en esta publicación de hace 2 años. Un estudio un poco más chico y quizás con algunos defectos de diseño, por los cuales recibió algunas críticas al principio, pero que para durabilidad sirve porque son 200 pacientes randomizados y seguidos a 7 años, de nuevo nos muestran en los puntos que nos interesan, que es cualquier causa de mortalidad, los resultados son similares para ambos grupos, esto lo presentó Sondergaard en el PCR del 2018, y se publicó el año pasado en el JACC, y de nuevo se muestra la persistencia del perfil hemodinámico de ambas válvulas, tanto para área valvular como para gradientes. Y de hecho hay una mejoría numérica o una superioridad
numérica, pero quizás no clínica, de las válvulas por cateterismo versus las válvulas quirúrgicas, como lo ven expresado en el gráfico. Y en este estudio se hizo también análisis del deterioro estructural de las válvulas, y allí se vio que el deterioro moderado fue de nuevo superior en el grupo quirúrgico que en el grupo por cateterismo, pero el severo fue similar para ambos grupos. Y eso, el deterioro o el fallo de la prótesis que requiriera el recambio fue de nuevo similar en el seguimiento a 7 años para ambos grupos quirúrgicos, y una publicación de hace pocos días de un registro, pero con seguimiento de nuevo a 8 años de Corval, demuestra que la válvula, a pesar de ser en este caso válvula de primera generación, los resultados fueron favorables. Y aquí hay un pool análisis de varias publicaciones donde ven que el deterioro estructural de las válvulas moderado puede ser en la cifra máxima un 15%, pero el severo en el máximo de todas las publicaciones es del 2,5%. Y en este metaanálisis del año pasado del TVT, se hizo un pool análisis de pacientes de entre 5 años, y bueno, se incluyó este, que quizás cambia un poco el resultado, a 2 años, que quizás no debiera haber sido incluido, pero digamos que no hubo diferencias importantes, en realidad hubo una tendencia a favor del reemplazo percutáneo. Entonces, si uno suma todo esto dicho, yo creo que por lo menos los pacientes octogenarios se podrían sentir más que contentos, porque para su expectativa promedio de vida la durabilidad está aprobada. Y entonces en este grupo la cirugía sigue siendo una clase 1, el reemplazo por cateterismo es clase 2A, es una alternativa razonable, pero yo creo que esto tiene que ser actualizado en las próximas guías y quizás ponerlo como una indicación un poco más alta, poniendo en consideración, como les dije al principio, y esto es una opinión personal, la edad. Saltando de tema, me paso a bicúspides. Esta es una presentación de Didier Che, donde mostró que su incidencia es bastante diferente de acuerdo a los países o los continentes donde uno está analizando. Fíjense que los chinos tienen una incidencia muy alta. No sé dónde estaremos nosotros en la Argentina, pero estimo que en un promedio entre los italianos y algo parecido a los alemanes, por ahí, entre un 4 y un 5% de nuestros casos. Todos ustedes son expertos, pero por si hay fellows o residentes escuchándonos, es una población más joven. En general, las bicúspides han sido excluidas de toda esta evidencia de lo cual hemos hablado, así que hay que tener mucho cuidado a la hora de extrapolar resultados. Hay, como ustedes saben, toda una discusión que tiene que ver cómo medimos o seleccionamos la válvula y cómo hacemos una correcta expansión, y también cómo lograr los mismos resultados que en las válvulas tricúspides. Esta es la clasificación, de las cuales, ya todo el mundo entiendo que la conoce, pero la más frecuente son las tipo 1, que son las que tienen RAFE, que es como se ve aquí en la tomografía, que es como lo vemos nosotros, y aquí fíjense que puede ser por fusión o una mezcla, pero en general la mayoría de los casos que vemos son ese tipo de pacientes. Se han probado las dos válvulas más conocidas en ambos casos, con ambas ha habido buenos resultados. Aquí, como pueden ver, esta fue una de las primeras publicaciones del 2014, donde se mostraba que los resultados eran aceptables, aunque si uno mira las curvas y se fija que esto es a tan solo un año, el resultado no era quizás tan bueno como uno esperaría. La discusión queda abierta, es demasiado técnica, y después lo podemos dejar para las preguntas de cómo hacer el sizing de la válvula. Algunos usan la medición intracomisural, otros hacen esto que es ese perímetro, que es un poco inventado, otro es el método que usa Didier Cheche, a 4 milímetros por encima del anillo virtual, que todos sabemos que es virtual, y así toman las decisiones. Lo cierto es que en general, usando eso, uno usa válvulas un poco más pequeñas que lo que usábamos al principio. Pero yendo a los resultados, que quizás es lo más importante para el día de hoy, lo que sí se ha visto que entre las válvulas de primera en rojo y de segunda generación en azul, hay bastante menos complicaciones que las que había al principio y como les mostré en esa curva. Si bien esta es una publicación ya de 3 años, la necesidad de segunda válvula, los leaks,
sobre todo ese tipo de complicaciones, tanto para las autoexpandibles como para las las autoexpandibles como para las balonexpandibles, primera, segunda generación, hay diferencias en los resultados. Yendo a los estudios, hay una primera presentación bastante grande de una población macheada entre válvula bicúspide y válvula tricúspide del registro del STS, del TBT, que presentó Raj Makar en el college del año pasado. Y lo que él mostró en esta población de pacientes, que eran 2.700 pacientes, que hubo mayor incidencia de conversión quirúrgica y mayor incidencia de ruptura del anillo, a pesar que la incidencia es baja, pero es superior a lo que ocurrió en las válvulas tricúspides, que la mortalidad no tuvo diferencias en el resultado al año, y que la incidencia de stroke y mortalidad combinada le había dado lo mismo, y la incidencia de leak perivalvular tampoco había sido diferente en este registro, insisto una vez más, del TBT. Pero este registro fue actualizado y publicado en el JACC Intervention de este año, y aquí sí se ven algunos resultados entre bicúspide y tricúspide, donde se ven cualquier causa de mortalidad, que sí hubo diferencias, en el caso de stroke no hubo diferencias, y aquí está un poco chico, les pido disculpas, esta es mortalidad de cualquier causa, y después cuando macharon la población, esos resultados, esas diferencias se perdieron, y quizás acá se puede ver un poco mejor que en esa población macheada, esa diferencia significativa se perdió. Es decir, los resultados son bastante aceptables para una anatomía bastante compleja. Con respecto a dos registros bastante recientes, uno es el de bicúspide y bajo riesgo, para core valve, la mayoría de los pacientes de nuevo eran del grupo 1. Me estoy extendiendo un poco, pido disculpas. Aquí cualquier causa de mortalidad fue 1%. El stroke también fue muy bajo, como ustedes pueden ver. Las complicaciones fueron muy bajas, pero la incidencia de marcapasos fue del 14-15% y oclusión coronaria fue también muy baja. La incidencia de regurgitación, ya sea moderada o severa, de nuevo fue muy baja para la totalidad de los pacientes, independientemente de los grupos. Después hay una publicación de Cheche, que también es del año pasado, que es un registro multicéntrico en Francia llamado Bavard. Él hace toda la disquisición de cómo hacen las mediciones, incluyendo también la utilidad del balón sizing en algunos casos. Y acá lo que él vio, quizás esto es lo que habría que recordar, que los pacientes que tienen un RAFE calcificado o muy calcificado tienen peores resultados que aquellos que tienen RAFE o no tienen RAFE, o el RAFE no está calcificado. Ron Waxman también hizo una publicación reciente acerca de pacientes con bajo riesgo, pero son menos pacientes, son 61, en los cuales se usó válvula autoexpandible. Todos se hicieron se hicieron 74% balón expandible, 26% autoexpandible, y los resultados a 30 días se pueden ver acá, tienen 0% mortalidad, stroke y 13% de incidencia de marcapaso. Es decir, que en ambos casos, en ambas válvulas, obtuvieron buenos resultados, y la incidencia de HALT o hypoattenuating leaflet thickening fue del 10% de los casos. Quizás eso habría que discutirlo después, si es que a veces la simetría de la expansión de la válvula favorece un poco más la aparición de este fenómeno. Hay una comparación entre balón versus autoexpandibles de un grupo italiano que se publicó en Circulation Cardiovascular Intervention de hace pocas semanas, en las cuales no se vieron diferencias significativas en cualquier causa de mortalidad ni muerte cardíaca, y lo que dice es que confirma la posibilidad de utilizar ambas válvulas en esta anatomía, y que tienen una incidencia de leak, para válvula leak moderado severo, se observó un poco más con la válvula autoexpandible, pero en la válvula balón expandible tuvieron una mayor incidencia de ruptura del anillo. En conclusión, para no excederme demasiado, diría que no hay ningún estudio clínico que muestre que la cirugía sea superior al reemplazo por cateterismo, que no hay duda que los pacientes inoperables se tienen que reemplazar por cateterismo, que los de alto riesgo
deben recibir TABI si son viejos, y que no, los intermedios, por lo menos en mi opinión, se beneficiarían si son octogenarios. En las válvulas bicúspides habría que tener similares resultados que en las tricúspides, pero necesitamos datos quizás más duros que los que tenemos hoy, sobre todo para los pacientes más jóvenes, que son quizás presentaciones más frecuentes con este tipo de válvulas. Y el procedimiento, la verdad, es que es un poco más complejo y al parecer un poquito más riesgoso. Y anoten, para los que quieran entretenerse un rato, el 6 y 7 de noviembre, que vamos a hacer el simposio online de Favaloro. Si no recibieron la invitación, es que este año, por ser un evento corto, como recién decía Antonio, son solo speakers internacionales. Bueno, ahí paro y me dejo para las preguntas lo de Balvin Bach. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, Oscar. Disculpale que no tengo la cámara. Ahí, listo. Si querés, lo presento al próximo orador. Fernando Cura, muchas gracias, Fernando, por el apoyo de siempre. Nos va a hablar del impacto en el seguimiento de los resultados inmediatos o procedimientos, como es la necesidad de marcapaso definitivo y el gradiente y el área post-implante. Muchísimas gracias, Fernando. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un gusto estar acá con ustedes y bueno, poder discutir, analizar esto que nos apasiona. Disfruté la charla de Cacho porque ya sentó las indicaciones y cómo van cambiando a medida que pasan los años las indicaciones de estos pacientes. Recordemos, llevamos 10 años del primer TAVI, ya creo que 11 quizá, del primer TAVI en Argentina. Y bueno, y esto ha cambiado año a año en forma muy importante. Los conceptos que vamos a estar charlando acá son cuáles son los eventos clínicos relevantes post-TAVI. ¿Cuáles son las debilidades del TAVI que todavía tiene que sobrepasar para convertirse en el gold standard de tratamiento para la estenosis aórtica severa? Sabemos que lo que más le importa a los pacientes lo viene logrando. Los pacientes delante nuestro se sientan y dicen: yo no quiero ser un peso para mi familia, ¿cuál es el riesgo de tener un accidente cerebrovascular? ¿Cuál es el riesgo de no pasar la intervención? Y sabemos que en eso, comparado con la cirugía, lo que es mortalidad y lo que es accidente cerebrovascular, podemos decir que a 2 años el TAVI es superior a la cirugía. ¿Cómo trasladar este concepto a los pacientes más jóvenes y poder realmente ofrecer un tratamiento durable y que no tenga otras complicaciones menores? Eso es el desafío y de eso vamos a estar charlando ahora. Pero sí es importante decir que los datos más relevantes es muerte y stroke. Y por eso es que está creciendo en forma exponencial. Fíjense la curva de tratamiento en Estados Unidos, cómo el TAVI va subiendo, y por supuesto esto tiene un impacto en que va bajando el número de pacientes con cirugía, y en el instituto, y que le pasa seguramente en todos sus hospitales, el crecimiento ha sido muy exponencial, y sobre todo en los últimos 5 años. Pero aún hoy existen estas limitaciones. La tasa de marcapasos, el mismatch paciente-prótesis, que es un tema más para la cirugía, pero también aplica al TAVI, las fugas paravalvulares, la trombosis, y que esto lo voy a dejar, y durabilidad que va a hablar Hugo, lo que sería accidente cerebrovascular, que ya algo conversamos, y por supuesto el acceso a este tratamiento. El impacto clínico del marcapaso es un tema que ha sido debatido, todavía es muy controvertido, porque el marcapaso, cuando uno le tiene que colocar al paciente, es una necesidad y por lo tanto está marcando una población que es diferente a la población que no se coloca marcapaso, y esto no se puede evaluar como un estudio randomizado, sino que sabemos que esta población, y sobre todo pacientes de edad muy avanzada, que son los que nosotros tratamos, que son diferentes a los pacientes del low risk y del partner 3, que la tasa de marcapaso es ínfima,
porque la edad promedio de esos estudios era de 73 años y lo que nosotros tratamos son pacientes de 83, 85 de promedio. Pero sí, ponerse un TAVI tiene el doble de chances de colocarse un marcapaso que si el paciente va a cirugía. Eso es algo claro, es algo que se lo tenemos que decir a los pacientes. Sabemos que hay un montón de temas anatómicos y temas estructurales relacionados al paciente, bloqueo de rama derecha, temas, características clínicas, características anatómicas y características del procedimiento que hacen que el paciente tenga mayor o menor tasa de marcapaso, tipo de válvula, fuerza radial, sobreexpansión, etcétera, etcétera. Y también sabemos que con el paso de los años, independientemente del tipo de válvula, ya sea balón expandible, lotus, ya sea autoexpandible, todas han ido mejorando su perfil de necesidad de marcapaso. Tanto por el diseño, tanto por la técnica de implante, pero esto ha ido disminuyendo. Pero el impacto clínico está. Y si bien está debatido y hay estudios de todo tipo y color, sabemos que colocar un marcapaso es algo que no nos gusta y tiene probablemente relación al pronóstico cuando hablamos de mortalidad e insuficiencia cardíaca en el largo plazo. Insisto, debatible, hay estudios que no pudieron demostrar esto, pero es algo que tenemos que tener en cuenta y tenemos que tratar de evitarlo. Sabemos que hay también impacto en la función ventricular por desincronía, pero que esto clínicamente a nuestros pacientes, cuando el paciente se coloca marcapaso o no, mejoran clínicamente igual con el TAVI y no hay una diferencia muy significativa, por lo menos en lo que es el día a día. El impacto clínico es discutible y vamos a estar charlando de eso y viendo eso en la discusión. Con respecto al mismatch, sí sabemos que el área de orificio efectiva puede ser incluso superior al de la cirugía. Pero hay pacientes que pueden tener mismatch, aproximadamente un cuarto de los pacientes, un tercio pueden tener moderado o severo mismatch, y eso les afecta la mortalidad. Cuando vemos, y este es un estudio con la válvula Evolut, vemos que cuando se compara con la cirugía, la tasa de mismatch es muy baja, 6% versus 23% en los pacientes que se operan, es decir que esto es menos frecuente por ser una válvula supranular, y también es diferente las válvulas que son autoexpandibles, especialmente supranulares, con las válvulas balón expandibles. Es decir que hay algunos factores que tenemos que prestar atención, como es valve in valve, y como es pacientes con anillos chicos, anillos pequeños. Con respecto a la insuficiencia valvular, hablamos del marcapasos, hablamos del mismatch, y hablamos de la insuficiencia aórtica perivalvular, también ha habido una mejoría a lo largo de los años, con el desarrollo de diferentes válvulas que tienen polleras, el tipo de implante, el conocimiento, la forma de evaluar, la posdilatación, son todos elementos que nos han permitido reducir hoy a menos del 5% la necesidad o la posibilidad de que el paciente tenga una insuficiencia aórtica moderada o severa residual. El tipo de válvulas también han cambiado y eso también, el desarrollo va a seguir ocurriendo para disminuir esa chance, especialmente en pacientes que tengan calcificaciones muy excéntricas, nodulares, pero la presencia de leak paravalvular está asociado a un riesgo mayor. Es decir, que nosotros tenemos que ser muy obsesivos en la determinación de la anatomía, saber en pacientes que son borderline, cirugía o TAVI, entender que los datos anatómicos son muy importantes porque tenemos que asegurar un resultado adecuado, con la menor tasa de insuficiencia valvular, pues sabemos que eso les afecta el pronóstico. En 10 años de TAVI hemos transitado una mejoría de los resultados. Esto es un estudio nuestro que está dividido en 4 cuartilos, pero vemos cómo todos los eventos, a medida que van pasando
los cuartiles de pacientes y, por supuesto, los años, ha disminuido tanto la mortalidad, tanto la tasa de accidente cerebrovascular, el ACV incapacitante, la necesidad de, o sea, el sangrado y la necesidad de transfusión han disminuido mucho, con diferentes estrategias que fuimos aplicando todos, el riesgo de insuficiencia renal asociado al contraste, la necesidad de marcapaso definitivo, y eso hace que los resultados vayan mejorando. Sin embargo, tenemos que entender que esto es un camino, que no tenemos que cantar victoria por tener 2 años de resultados muy exitosos. Ya lo mencionó Cacho, tenemos que ver la durabilidad, que hasta ahora los datos son alentadores, pero para trasladar esta práctica a pacientes de 70 años o más jóvenes, tenemos que ver los resultados de largo plazo y asegurar que estos pacientes no tengan este tipo de complicaciones como el implante de marcapaso, el mismatch o la fuga paravalvular. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, Fernando. Ahora vamos a pasar al doctor Londero, que nos va a hablar de la durabilidad de las prótesis. Así que, Hugo, cuando estés listo, te damos la palabra. No se te escucha, Hugo. ¿Ahí me escuchan? Sí, fíjese ahí, doctor. Perfecto. Sí, ahora perfecto. Me escuchan. Sí, se escucha perfecto. Bueno, sí, no encontraba, se me desapareció el cosito del audio. Bueno, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a Cacho, que me alivió mi trabajo. Casi que no sé si voy a empezar, pero bueno, no, lo digo en broma, por supuesto. Y tengo 10 minutos, así mejor que alguien haya hablado gran parte de lo que yo tenía que hablar. Pero el enfoque es un poco diferente. Estamos mal al dar esta charla. Como ya dijo Méndez, los dos estudios presentados el año pasado, el Partner 3 y el Low Risk, mostraron que la evolución de cirugía versus TAVI a 12 y 24 meses era similar o comparable, y por lo tanto estimularon fuertemente el uso de las endoprótesis en pacientes de bajo riesgo. Yo creo que hoy el implante valvular percutáneo podría ser considerado como una alternativa al tratamiento quirúrgico en pacientes de bajo riesgo. Pero, ¿qué pasa? Que los pacientes de bajo riesgo son más jóvenes, y por lo tanto su expectativa de vida es mayor que en los de riesgo alto-moderado que componen los grupos mejor estudiados. Y esto nos obliga a considerar la durabilidad de la prótesis como un factor determinante en la utilización del TAVI en grupos de bajo riesgo, que indudablemente van a ser los más numerosos. En los pacientes de la primera época, de los primeros estudios randomizados, la edad promedio era de más de 80 años. Por ejemplo, en este estudio ustedes ven que con 378 pacientes, la edad promedio era de 83 años. Entonces, uno a 8 años se encuentra con que el 90% de los pacientes ha fallecido y a 5 años el 70% de los pacientes ha fallecido. Con lo cual, en estos grupos no nos preocupaba tanto la durabilidad de la prótesis. En este estudio de revisión sistemática de 13.800 pacientes, ustedes ven de nuevo que a 8 años la mortalidad de los pacientes tratados con implante valvular percutáneo es de alrededor de un 70%. Pero tal vez lo que es más interesante o lo que es a destacar es que los pacientes con riesgo moderado se mueren menos que los con pacientes con riesgo severo. Indudablemente,
Los responsables de la muerte en estos pacientes son las comorbilidades y, por lo tanto, cuando el paciente sea de menor riesgo, mayor la probabilidad de que sobreviva más tiempo. Y de nuevo, esto es lo que nos debe hacer preocupar sobre la durabilidad de las válvulas. Yo creo que este es un ejemplo que a mí, por lo menos, como me impactó el resultado de este estudio, vale la pena traer a colación. Esta es la evolución a 8 años del estudio IBAR, que comparó el tratamiento quirúrgico con el tratamiento endovascular de los aneurismas de aorta abdominal. Y ustedes ven que a 8 años nos iba fenómeno, los procedimientos, tanto en muerte relacionada como en sobrevida, eran muy parecidos y parecería que todo iba bien. Sin embargo, en el año 2016 se publicó la evolución de estos pacientes a 15 años. Y como ustedes ven, la sobrevida en el grupo de tratamiento endovascular comenzó a empeorar. Las curvas se comienzan a separar alrededor de los 10 años y tienen una diferencia clara a los 15 años. Entonces, esto es para reflexionar cómo siempre debemos tener en cuenta la sobrevida de los pacientes a largo plazo y la durabilidad de la prótesis en el mismo sentido. ¿Qué pasa con las prótesis? La prótesis quirúrgica no le pasa nada mucho diferente a las prótesis endovasculares. Esta es una prótesis con degeneración estructural por calcificación, por engrosamiento de los velos, una prótesis quirúrgica. Y esta también es una prótesis quirúrgica en la cual la degeneración estructural se debe a proliferación de panus en el tejido perivalvular, lo cual provoca obstrucción de la válvula. Las válvulas, los cirujanos, les gusta decir que las válvulas de ellos cada vez son mejores y duran casi, yo les diría, si lo dejamos hablar a ellos, en tiempo indefinido. Sin embargo, los estudios no muestran lo mismo cuando son hechos seriamente. Este es un estudio hecho con la válvula de Carpentier Edwards, una de las mejores válvulas del mundo, sobre 2.700 pacientes, con un seguimiento a 25 años. Y ustedes ven que a 15 años, alrededor del 80% de las válvulas han sufrido deterioro, con la característica de que cuanto más vieja es la población, estos serían pacientes de más de 70 años y estos pacientes entre 60 y 70 años, cuando más joven es la población, el deterioro es mayor. Por lo tanto, de nuevo, es importante tener en cuenta la durabilidad antes de indicar un implante en paciente de bajo riesgo. Esta es una publicación del año 2017 en la que se estandarizó un consenso europeo en la que se estandarizó lo que es la disfunción valvular. El daño estructural de la válvula se habla cuando por fibrosis, calcificación o retracción de las valvas se produce insuficiencia o estenosis. Cuando el deterioro es no estructural, estamos hablando de la migración de la prótesis, de los leaks paravalvulares, la malposición. La trombosis, que algo también habló Oscar, de los velos, que sucede en los primeros meses después del implante, tiene la particularidad de ser curable y ser solucionable con el uso de anticoagulantes. La endocarditis es otra complicación que produce disfunción valvular, de la cual las válvulas biológicas no están exentas. Esta es una degeneración estructural de una core valve de las primitivas, y ustedes ven la proliferación de calcio, la retracción de las válvulas, que es lo que caracteriza a la degeneración estructural de las prótesis biológicas. Esta es una imagen de una válvula congelada en la cual el fenómeno es producido por la trombosis a nivel de los dos senos, de dos de los leaflets,
Como dijo también Cacho, la frecuencia en la prótesis quirúrgica es algo menor, es más en las prótesis endovasculares, pero tiene esa ventaja que debe ser reconocida y que puede ser tratada efectivamente con anticoagulación y por lo tanto eso es lo que me permite decir que los pacientes con implante valvular deben ser seguidos estrictamente con ecografía al mes, a los 3 meses, a los 6 meses, al año y luego año a año. Y esto es una responsabilidad nuestra hacerlo. Estas son las imágenes de la tomografía, en realidad son imágenes muy particulares que no todos los tomógrafos pueden obtener. Esta es una válvula normal y esta es una válvula con engrosamiento por trombosis de los leaflets. Esto ya también lo mostró Cacho, la evolución de los parámetros hemodinámicos del gradiente medio y el área valvular a 5 años en el estudio Partner 1. Y ustedes ven que los beneficios del implante se mantuvieron hasta los 5 años sin variaciones. Lo mismo para la core valve en el trabajo de Extreme Risk Pivotal. Eso está, también a 5 años estos pacientes no mostraron deterioro valvular. Pero el problema es que el deterioro valvular aparece después de los 5 años. Y como les mostré en el caso del tratamiento endovascular del aneurisma de aorta, el seguimiento debe ser más largo para poder hacer afirmaciones válidas. El consenso europeo denominó degeneración o deterioro valvular estructural de grado moderado con parámetros ecocardiográficos, con lo cual, una vez más, pone en evidencia que los intervencionistas nos gusta flagelarnos, y es lo mismo que pasó con la cirugía coronaria versus stent intracoronario. Los intervencionistas controlamos tanto nuestros pacientes que juntamos muchas más complicaciones que los cirujanos, que solo consideran que el paciente se complicó cuando se murió. Entonces esas comparaciones de deterioro valvular no son fáciles de hacer entre cirugía y endoprótesis porque utilizan diferentes parámetros. Si somos estrictos, en realidad, estos son los correctos. Daño o deterioro estructural moderado, cuando el gradiente transprotésico está entre 20 y 40, cuando hay un aumento del gradiente transprotésico igual o mayor de 10 y menor de 20 en relación a basal, o cuando aparece una insuficiencia aórtica de una cruz más que la basal. Severa sería cuando el gradiente es mayor de 40, el gradiente medio transprotésico varía entre 20 o más de 20 milímetros de mercurio en relación al basal y la insuficiencia aórtica se agrava 2 cruces. Esto sería la causa del deterioro valvular, la pérdida de integridad de los leaflets, el engrosamiento o calcificación, la alteración de la movilidad o una cosa que no ha sido vista con frecuencia, pero también es una causa de deterioro, es la fractura de las celdas del stent. Bioprótesis. Fallo de la bioprótesis podríamos hablar prácticamente cuando tenemos comprobación vital o anatomopatológica de la enfermedad. Debemos tener en cuenta que probablemente las bioprótesis sean más frágiles y siempre no hay que minimizar las cosas y hay que aceptarlas. La bioprótesis de implante percutáneo sufre un estrés diferente en relación o provocado por el diseño del stent al que está suturada. El crimping de la prótesis puede provocar o provoca, está demostrado que provoca daño microscópico del tejido pericárdico y eso podría a largo plazo ser causa de un daño estructural. Cuando se han empezado a reducir
el diámetro del sistema de liberación de la prótesis se usan materiales cada vez más delgados. Entonces el tejido valvular, el pericardio, se elige lo más fino posible para poder meterlo en un delivery pequeño. Y esto también es una causa de probable daño estructural. Las válvulas de pericardio porcino han sido menos usadas en las válvulas quirúrgicas y por lo tanto no se conoce tan bien la evolución a largo plazo. La válvula nativa que no se extrae sino que queda aplastada contra el stent puede distorsionar y puede provocar la expansión incompleta de la válvula y esta distorsión provocar daño por mal funcionamiento de los lifles. La expansión para implantar la válvula y la sobreexpansión para tratar los leaks periprotésicos después del implante también puede provocar estrés mecánico de los lifles. ¿Qué se conoce ya para ir terminando de la evolución a más largo plazo? Este es un trabajo de un solo centro que compara, ve la evolución de 378 pacientes a 8 años. Y ustedes ven que en estas válvulas no se objetiva un deterioro estructural. Pero cuando se ve la incidencia de daño estructural de grado moderado a severo, moderado en general no necesita tratamiento, el severo sí, pero la evolución del moderado todo hace prever que va a terminar siendo severa. Y ustedes ven que la incidencia de daño estructural moderado a severo a 8 años fue del 13% en este trabajo. Este es el registro del Reino Unido, donde de nuevo la suma del daño moderado a severo es de alrededor del 8,7% a 8,5 años. Y ustedes ven que en general el deterioro estructural de la válvula, en este caso de grado moderado, comienza a aparecer alrededor de los 5 o 6 años y va aumentando con el curso del tiempo. Lo mismo en este estudio de una revisión de 10.300 pacientes, ustedes ven que la edad ha bajado de estos pacientes y también el daño estructural moderado a lo largo del tiempo a más de 5 años es de alrededor del 6%. En conclusión, hoy TAVI podría considerarse una alternativa al tratamiento quirúrgico en la estenosis aórtica de bajo riesgo. Sin embargo, esta particularidad obliga a considerar la durabilidad de la endoprótesis como un factor determinante de la indicación. La evolución de las endoprótesis a largo plazo no es bien conocida y eso básicamente es porque el CE Mark se obtuvo en 2007 y la aprobación por la FDA en 2011. Entonces no ha habido tiempo para que a partir del uso sistemático o frecuente de las endoprótesis se siguiera a estos pacientes. El mal funcionamiento puede deberse a deterioro estructural, no estructural, a trombosis y endocarditis. El deterioro de las bioprótesis quirúrgicas está relacionado con la edad. Es del 10% a 15 años en los mayores de 70 años, pero en los más jóvenes, 60-70, es del 20%. Diversos factores que ya vimos o revisamos podrían acortar la vida de las endoprótesis. Los estudios publicados muestran un deterioro estructural moderado a severo en el 6 al 13% de los pacientes a 8 años, es decir, una señal de alarma, y es necesario conocer mejor la evolución de las endoprótesis antes de indicar sistemáticamente su uso en pacientes menores de 70-75 años. Muchas gracias. Este es el arroyo de la Cañada en la capital de Córdoba. Muchas gracias, Hugo. Bueno, invitamos al panel a abrir sus micrófonos y las cámaras para que nos podamos ver. Tenemos más de 40 minutos para discutir entre estos tres temas súper interesantes, así que les dejo la palabra a ustedes. Hay una pregunta que dejó Carla, que sí, creo que se tuvo que ir, preguntando si cuando hacemos válvulas bicúspides, que era un poco parte de mis temas,
debiéramos utilizar más la ecografía transesofágica y tratar de optimizar el implante logrando una mayor circularidad, ya que eso quizás se vea amenazado y pueda tener impacto en lo que hablaba Hugo recién, en durabilidad en estos pacientes más jóvenes. La verdad que la respuesta no la tengo, sería ideal, pero también no hay que olvidarse que bicúspide, si uno insiste, la ruptura del anillo está ahí a la vuelta de la esquina. O sea, yo diría, como en tantos otros procedimientos, hay que tratar de buscar optimizarlo hasta un punto en el cual uno tiene que aceptar un resultado quizás no ideal para no comprometer la seguridad del procedimiento. No sé si el resto está de acuerdo con eso. Nacho, yo, ya que hablas de bicúspide, vos hablaste un poco de la clasificación de Sieber, y hoy me parece que es mucho más importante, si bien el mayor porcentaje de válvulas tratadas es tipo 1, hoy me parece que es mucho más importante ver la clasificación de Hilawasi, porque él focaliza en el rafe calcificado y en la excesiva cantidad de calcio en los leaflets. Y creo que eso es la clave del éxito de tratar una válvula de cúspide. Y también de contraindicar una TAVI en un paciente con válvula de cúspide. No sé vos qué pensás con eso. Mira, yo con las válvulas bicúspides me pasa un poco lo que decía Fernando hace un rato. No soy un gran entusiasta, sobre todo si el paciente es joven. La verdad que tengo que estar absolutamente convencido de que no es un paciente quirúrgico, porque la verdad que nos va tan bien que con el resto que no veo mucha razón para arriesgar en pacientes que sean quirúrgicos. Y la verdad es que la mayoría de las bicúspides o están muy calcificadas o tienen una anatomía bastante compleja, que es ese seno medio prolapsante, que después alinear una válvula y ponerla más o menos a una posición adecuada no siempre es tan sencillo. Así que te diría que yo creo que sí, que lo que él dice es importante, o muy importante, y que hay que considerarlo, como bien decía Fernando, a la hora de decidir. Y la verdad que si uno tiene que decir, no, la verdad no me gusta, no me gusta, me refiero, no pienso que no voy a tener un resultado óptimo, y sobre todo si es un paciente joven, la verdad que no veo razón para hacerlo. Yo te quería hacer un comentario, ya que estamos en bicúspide, ¿no? Y la verdad es que es verdad lo que dice Cacho, los resultados no son tan buenos, entonces uno preferiría no meterse y dejar que TAVI siga teniendo muy buenos resultados, excluyendo a estos pacientes. Pero la realidad es que cuando yo le pregunto a los cirujanos cómo les va con las bicúspides, no les va tan bien. O sea, tampoco creamos que la cirugía es la panacea de la bicúspide. Todo lo contrario, muchos de estos pacientes, aparte de tener una válvula bicúspide, tienen una enfermedad de la raíz aórtica y de la aorta ascendente que muchas veces dificulta y en grado severo la cirugía. Y la realidad es que con las técnicas nuevas que tenemos de implante, que estamos haciendo implantes realmente cada vez más altos, estamos en 1, 2, 0, a veces menos 1, yo creo que tenemos que volver a insistir con el tema de las bicúspides y creo que es un campo, un gran desafío para nosotros mejorar los resultados en esta patología en particular. Yo quisiera hacer un comentario, volviendo a lo que dijo Marcelo de la clasificación de las válvulas bicúspides. Yo todavía no entiendo por qué se habla junto de las válvulas bicúspides tipo 0 y de las con RAFE. Son dos enfermedades diferentes. La válvula tipo 0 es una enfermedad congénita, como dice Antonio, que puede tomar la raíz de la aorta, que deforma la aorta ascendente. La tipo 1 y las otras con RAFE son degeneraciones de una válvula tricúspide y es muy diferente, es otra patología. Entonces, las válvulas tipo 0, las bicúspides congénitas, sí, van a ser difíciles de tratar, entre otras cosas porque son todos bastante jóvenes. Pero las válvulas bicúspide tipo 1, yo creo que son diferentes y que debemos insistir en que se pueden tratar y no tenerles miedo. Yo quiero agregar algo a lo que están diciendo, incluso ahora me sumo que Hugo lo dijo, lo voy a decir con más fuerza. Yo veo que hay bicúspides que son muy fáciles, o sea, tal vez
tan fáciles como una tricúspide. Con el beneficio de al tener un poco de calcio, uno puede, digamos, incluso hacer un implante alto y que te quede muy bien. Y hay bicúspides que son horribles, como también dijo Cacho, digamos, hay bicúspides que uno las mira y ya sabe que son esos anillos enormes, con mucho calcio en el tracto de salida, que no hay que por ahí ni meterse. Dicho esto, creo que la bicúspide es un mundo en sí para el TAVI, y hay muchos tipos de bicúspides, y por ahí insistir en estos casos que son fáciles, que tal vez que son anillos más chicos, yo creo que las bicúspides con anillos chicos va... o que uno puede usar válvulas más chicas, de una 29 para abajo, es algo más sencillo que esas bicúspides que uno tiene que usar válvulas 34. O sea que, digamos, en resumen, me parece que es un mundo y cada bicúspide tiene que ser analizada en particular. Por otro lado, creo que la circularidad de la prótesis es una buena razón para ponerle el ojo a la bicúspide, pero tengamos en cuenta que cuando ponemos una Evolut y la ponemos alta, en realidad la circularidad se produce más arriba, o sea, nosotros donde es supranular, entonces probablemente no tengamos que estar tratando de tener circularidad en el anillo, porque lo que nos interesa es la circularidad, digamos, en la válvula, y al ser supranular va a dar un beneficio. Y los resultados últimos de bicúspides realmente son bastante alentadores. No en, por ahí en pacientes de baja edad, pero yo creo que hay que clasificarlas y ver a cuál meterse y a cuál no. Sí, y respecto a eso que Cacho lo había dicho, es también un poco tomar la decisión de dónde medir el anillo. Si hacemos la medida tradicional del perímetro alrededor del anillo, medir la supraanular, como dice el registro Babar, la distancia intercomisular a 4 milímetros arriba, y también el calcio, porque la cantidad de calcio implica también que tenemos que usar una válvula un poco más chica. Eso está bastante discutido. Yo sé que la mayoría de los estudios y de lo que uno hace habitualmente mide el perímetro del anillo, digamos, para seleccionar el diámetro de la válvula. Yo, si tuviera que volver atrás en el comentario, les diría que si a mí me llaman y me llama un conocido por teléfono y me dice que tiene dos pacientes con estenosis aórtica, y uno me dice que tiene una estenosis aórtica severa, calcificada, de una válvula tricúspide, le pregunto, ¿cuántos años tiene? Y ahí te diría, casi tengo tomada la decisión de qué es lo que me gustaría hacer. Y me dice, pero tengo otro con bicúspide. Y a ese le diría, no, bueno, por supuesto, qué edad, pero además lo quiero ver. Lo quiero ver, quiero analizar, todo lo demás. O sea, y después de tomada la decisión de que sí le tengo que poner una válvula a ese paciente con bicúspide, vienen todas las otras discusiones, si es así, si es asá o no. Que, o sea, no tenemos hoy los datos de la firmeza que tiene en el resto. Y la verdad que, no sé, quizás por el lugar donde uno vive, en la Argentina, que se ha acobardado los problemas, preferís evitarte un problema que es totalmente diferente cuando estás tan protegido con la evidencia como es un paciente con tricúspide. Oye, en eso... Yo estoy de acuerdo con vos, Oscar. Vos sabés que en pacientes de moderado riesgo o de bajo riesgo con bicúspide, me parece que lo mandaría a cirugía sin dudarlo. Y en un paciente de alto riesgo, ahí sí vería el caso más en profundidad y ver bien la anatomía y la posibilidad de cómo va a quedar la válvula, ¿no? Pero en un paciente de moderado riesgo, de bajo riesgo, yo creo que lo mandaría a operar una bicúspide sin muchos miramientos. Hay un tema que tenemos que prestar atención. Uno es la anatomía, ¿no? Por supuesto, que estamos mencionando. Hay un tema que está relacionado al dispositivo, que hay dispositivos que tienen mayor experiencia que otros, y a veces acá el mercado en Argentina te determina que tenés que usar X dispositivo, y en ese sentido la curva de aprendizaje para el dispositivo, para el tipo de válvula, y la del operador es lenta, porque incluso los centros que hacemos un volumen más grande de válvulas, ¿cuántas bicúspides hay por año? ¿No? Son, qué sé yo, serán menos de 10. Entonces, como que me parece que en la curva hay como, esta práctica tiene debilidades en la bicúspide. Yo creo que vamos a tener que transitarlas, porque en un paciente
de edad avanzada, siempre la bicúspide va a tener un montón de calcio. Y ese paciente, uno dice, sí, lo quiero mandar a cirugía, pero tiene 88 años, tiene 85, vos sabés que el paciente quirúrgicamente no va a estar tan bien. Así que yo creo que es un territorio donde tenemos que aprender mucho todavía, a interpretar la tomografía, a tratar de determinar qué calcio es el que impide y qué calcio puede, cuántas veces hay mucho calcio y de pronto el resultado es mágico, y a veces lo contrario, y bueno, cómo implantarla, también la técnica, y también pedir la válvula que haya experiencia, no improvisar. Esta es una práctica, es única en el paciente. Y acá en Argentina muchas veces nos vemos un poco anclados con que tal cobertura médica, si PAMI es esto, si OSDE, si el otro. Y lamentablemente nosotros somos responsables del resultado del paciente y tenemos que pelear el dispositivo que necesita el paciente, y esto no es como los stents. Acá es una válvula para un paciente, y a veces cuando uno quiere ponerle otra válvula, el resultado no es tan bueno. Cambio un poquito de tema, Ale Palacio, ¿te parece? Hay una sí, eso es lo que iba a decir ahora. De José Lazarte, que consulta si en un paciente de 70 años aproximadamente, basándonos en los resultados del Partner 3, deberíamos utilizar una válvula balón expandible por futuras intervenciones y durabilidad. ¿Qué les parece? A mí me parece que nunca hay que juzgar por el resultado de un solo estudio. Estamos comparando un estudio contra otro y no hay claramente más nada. Uno a un año y el otro a 2 años. Entonces lo que podemos decir allí es que los resultados con la cirugía o el implante percutáneo en bajo riesgo son comparables. De ahí veremos con bastante más estudios y mayor número de casos si hay diferencias entre una u otra válvula. Y como mencionó Fernando, nunca olvidarse que los resultados están en relación a la experiencia. Y si uno tiene mucha experiencia con una válvula y muy poca o nada con la otra, mejor ponga la que tenga más experiencia. Eso sería mi opinión sobre el tema de qué válvula en bajo. Sí, y en ese caso, 70 años es un paciente muy joven. Yo primero me preguntaría, ¿ese paciente tiene indicación de TAVI o de cirugía? Bueno, digo, por lo que estuvimos hablando en la durabilidad y todo lo que estuvimos viendo recién, ¿no? Es decir, antes nos preguntábamos, ¿el paciente es mal candidato para cirugía TAVI? Hoy nos tendríamos que cambiar, el paradigma ha cambiado. Hoy tenemos que preguntarnos si el paciente es buen candidato para TAVI y va a tener buenos resultados TAVI. Sobre todo estos pacientes jóvenes, 70 años, 75 años. Alejandro Cherro había levantado la mano. Sí, dos consideraciones o preguntas por las presentaciones de Hugo y de Fernando. Hugo nos dijo que el TAVI podría considerarse una alternativa al tratamiento quirúrgico en la estenosis aórtica de bajo riesgo. Y mi pregunta a Hugo y a los presentadores es, ¿qué pasa con los pacientes de más de 80 años? Porque es un grupo muy chico que tiene un bajo riesgo, porque ya por la edad... simplemente, generalmente son más que un bajo riesgo, pero en estos pacientes de más de 80 años, ¿podemos considerar, teniendo en cuenta los resultados quirúrgicos también en el país, que puede ser una primera opción? Esa es la primera pregunta. Y la segunda consideración es lo que presentó Fernando, la disminución del stroke en las últimas series publicadas. ¿A qué lo atribuyen principalmente? ¿Por qué cree que ha disminuido mayormente el stroke, si es por la mejor técnica, si es por la mejor válvula, si es por la selección de los pacientes? Esas dos preguntas y consideraciones para Hugo y para Fernando. Hugo. Dale, Fernando. Y retomo, déjame la de José Luis también, que me quedé con ganas
de hacer un comentario respecto a los pacientes más jóvenes, porque también se relaciona a tu pregunta, Ale. Yo creo que en un paciente joven tenemos que pensar, no son todos iguales, hay que pensar que qué tipo de válvula es la mejor, está relacionado si tiene enfermedad coronaria o no, por el reacceso coronario, si tiene, cómo es el electrocardiograma, para ver la chance de marcapasos o no, el tipo de, digamos, de anillo, el tamaño del anillo, para ver qué válvula es la mejor. Así que creo que hay varias consideraciones en la elección de la válvula en un paciente joven, ¿sí? Ahora, yendo a tu pregunta, paciente de 80 años, los scores que nosotros valoramos, STS y Euroscore, prácticamente no tienen un impacto en la edad. A veces cuando hasta pones 90 años y te dicen no, no se puede calcular porque no hay suficientes pacientes. Cuando vos ves el score argentino, el Argent Score, la edad tiene un impacto muy significativo. Y todos sabemos que el paciente añoso le va peor. Y acá no es lo mismo la mortalidad, es que el paciente vuelva a su vida normal. Que el paciente de 85 años, que puede ser de muy bajo riesgo, tiene que estar con su mascota paseando al perro la semana que viene. Y eso no va a ocurrir nunca en un paciente que se opera porque el postoperatorio es muy tortuoso. Entonces hay un tema de calidad y de experiencia del paciente y de los resultados que ya tenemos que nos obligan a forzar, nosotros forzar a los heart teams a aprobar a los pacientes de 80 años. Y tenemos que ir forzando, y nos dicen que no, y sí, porque este paciente, o sea, hay que ir forzando, y creo que eso, más allá que el costo y toda la historia, los pacientes de 80 años o más para mí tienen una recomendación, y en el mundo es lo que está ocurriendo, la decisión pasa más por la edad que por el riesgo. Ya hay muchas regiones del mundo que no evalúan si es de bajo riesgo, moderado o alto, porque el beneficio no está relacionado al riesgo. Por supuesto que si el riesgo es alto, no se va a operar, pero así que la edad tiene un rol. Y en cuanto al stroke, yo creo que somos muy cuidadosos hoy por hoy en qué acceso utilizar, en que los dispositivos son más delgados, en no estar usando mucho catéter, los tiempos de la intervención que se han disminuido mucho, y también ahora los filtros, nosotros usamos a veces filtros, a veces hemos usado el Sentinel, y el Sentinel ya está aprobado por ANMAT, y ya se puede utilizar en pacientes que tengan imágenes en la aorta que nos preocupan, o que tuvieron un stroke reciente, no vi el resultado de la protección cerebral que hoy se presentó en TCT, pero capaz que si alguno lo vio lo puede comentar, pero yo creo que también eso va a disminuir aún más comparado con la cirugía, porque no es que disminuyó con el TAVI. Disminuye cuando se compara el TAVI versus la cirugía, porque la cirugía toca la aorta demasiado. Yo para contestar la pregunta de Alejandro, lo voy a hacer más filosófico. Los viejos se nos da por la filosofía y pensar por qué vivimos y por qué nos salvamos. Yo creo que cuando yo digo que el implante del TAVI es una alternativa al tratamiento quirúrgico en el bajo riesgo, quiero decir nada más que cuando uno tiene un paciente de bajo riesgo, la primera indicación es la cirugía. Y para mí es así. Pero que siempre debe considerar que hay una alternativa a la cirugía. Y ahí entra la consideración de cada paciente en particular. Porque si el paciente tiene 70 años, y está en diálisis, yo le indico un TAVI. Y si el paciente tiene más de 80 años y está excelente desde el punto de vista biológico, no dejaría de indicarle una cirugía. Entre las anécdotas que le puedo contar, es un turco, santiagueño por supuesto, de 104 años, con una lesión de tronco en la época que no dilatábamos tronco, y le fui a plantear que se podía operar. Y el turco este me dijo, querido, yo si vos me desacás este dolor que me agarra, yo peleo con vos, querés pelear, sacame el dolor y peleamos. Entonces, el implante percutáneo es una alternativa, en principio. Cuánto usamos esa alternativa depende de los pacientes de los que estamos hablando. Hugo,
En realidad, como dijo usted, lo que más nos preocupa en el bajo riesgo es la durabilidad de la válvula, ¿no? Porque muchos de los pacientes son jóvenes. Pero en este caso, en un paciente de 80 años, realmente es algo que nos preocupa, pero no tanto, porque sabemos que la evolución, como mostró usted, de sobrevida no va a ser mucho mayor a la de la válvula. Entonces, la edad no es un elemento determinante en el bajo riesgo. Si tiene 80 años, ¿realmente podemos pensar en cirugía teniendo un método que sabemos que se va a recuperar más rápido, que sabemos que tiene menos morbimortalidad en agudo y que la durabilidad no entraría tanto en juego? ¿Por qué considerar la cirugía? Sí, yo entiendo tu posición, pero ¿por qué no considerar la cirugía en un paciente añoso en muy buen estado general? Si vos te acordás el cuarto o quinto diapositivo que yo presenté, mostraba la sobrevida de acuerdo al riesgo quirúrgico. No había paciente de bajo riesgo, había paciente de riesgo moderado y alto. Los de riesgo moderado vivían significativamente más que los de riesgo alto, a pesar de la edad, que era 83 años la edad promedio de esos estudios. Entonces, los pacientes que tienen bajo riesgo y 80 años, es muy probable que vivan más que un paciente que tiene 80 años y alto riesgo, o seguro que va a vivir más. Entonces, ahí entra, yo creo, el criterio médico, la experiencia, mirarlo al paciente, conocerlo, ver cómo se levanta cuando entra a la consulta, cómo se sienta, cómo te da la mano. Hasta eso hay que considerar, que son cosas que los que tenemos formación semiológica, como era antes, cuando yo empecé a hacer cardiología, no había ecografía, lo único que había era la fonocardiografía y el espectrocardiograma. Todo lo demás era semiología. Entonces uno se acostumbró mucho más a ver los enfermos. Un comentario quería hacer. Respecto a que hasta que empezamos a hacer TAVI hace un par de años, así en forma más habitual, la cirugía en pacientes de mayores de 80-85 años prácticamente no existía. Sí. Era muy, muy, muy escaso los casos que había. Y el cirujano que trabaja con nosotros, en realidad, cuando tiene un paciente de 80 o más, él prefiere mandarlo a reemplazo percutáneo, porque me dice, mira, a pesar de que el cascarón esté muy bueno, son 80 años que esa anatomía y que esa fisiología tiene. Y va a salir muy bien de bomba, pero el posoperatorio no va a estar tan bien. Y el paciente va a tardar más de un mes en recuperarse. Esto me lo dice él y lo manda directamente él a TAVI. Por más que el paciente sea de bajo riesgo, nos cuesta mucho por la obra social, pero los de moderado y alto riesgo, directamente él prefiere mandarlos a cirugía, y los de bajo riesgo los peleamos. Pero más que nada por eso, es un cirujano de varios años de experiencia, y yo siempre lo escucho, y me dice, mira, por más que el cascarón, el paciente parezca que está muy bien, lo de adentro tiene 80, 85 años. Pero, Diego, quería agregar una cosa. Esta conversación que estamos teniendo, que es súper interesante porque hay puntos de vista totalmente diferentes, creo que es válida y tal vez hubiera sido mucho más controvertida hace, no sé, 5 años o 6 años, donde usábamos otro tipo de dispositivos de primera generación, donde nuestra curva de aprendizaje todavía estaba, digamos, si bien estamos en curva de aprendizaje, todavía estábamos más abajo, donde la tasa de marcapaso era muy alta, donde los tiempos de internación post-TAVI eran de 3 o 4 días de unidad coronaria y después un día más de piso, etc. Y todo eso en el transcurso de estos 5 años en Argentina, digo, para hablar de Argentina, fue cambiando. Fuimos usando dispositivos de segunda generación, como Evolut, Evolut Pro, fuimos bajando la tasa de marcapaso. Todos nuestros centros, de todos los que estamos acá, hemos bajado la tasa de marcapaso con cualquier dispositivo, mejorando las técnicas de implante. Hemos progresado a implantes minimalistas, donde hoy un paciente a lo sumo está 48 horas internado postal, y la tasa de leak para valvular ha bajado. Digo, en este punto, creo que la calidad de nuestra práctica en un paciente de 80 años
es comparable con el de la cirugía, con una recuperación mucho más rápida, con una reinserción, digamos, en general los pacientes de 80 años, muchos trabajan, muchos van a las oficinas, muchos juegan al golf, muchos quieren seguir haciendo, digamos, su vida habitual, un poco orientado a lo que decía Fernando Cura. Entonces creo que, personalmente creo que 80 años con anatomía favorable para TAVI, no hay una razón clara como para no hacerla. Ese es mi punto. Pero porque hemos mejorado mucho, digamos, nuestros outcomes. En Argentina estoy hablando, ¿eh? De todos los que estamos acá presentes. El gran incremento de pacientes con estenosis aórtica que fueron a TAVI fue por el descarte de cirugía. Si ustedes revisan la bibliografía, en un estudio holandés para ver el apego a las guías de la indicación quirúrgica de los pacientes, el 50% no lo mandaban al cirujano solamente por la edad. Cuando lo revisan en Estados Unidos, hospitales universitarios, la misma cifra, el 50% de los pacientes con estenosis aórtica no llegan ni a la consulta quirúrgica descartados por la edad. Justamente ese grupo de pacientes son los que hoy estamos recibiendo. Me parece que este es el camino que tenemos que seguir. Yo creo que, y sobre todo en la República Argentina, cuando uno, como recién lo mencionaron, vieron el Argen Score, los resultados nuestros en valvulares son peores que los publicados del mundo. Así que también aquí tenemos un incremento de pacientes para el implante valvular percutáneo, solamente por la edad, porque tienen, en algunos centros, no digo en todos, pero en algunos centros no tienen buenos resultados quirúrgicos estos pacientes. Así que me parece que la discusión... A mí me gustaría aclarar una cosita un poco, porque no quiero quedar como el detractor del TAVI, el que no le gusta el TAVI en los mayores de 80 años. Claro. Yo hace 50 años que convivo con cirujano, porque fui a trabajar al WEMI en el 72, y hace 60 años, cuando mi militancia en la política universitaria, que convivo con fundamentalistas. No convivo, no quiero convivir con fundamentalistas. Entonces, todo aquello que sea rígido, pensamientos como los pensamientos que tenían los nazis, los fascistas o los judíos ortodoxos, no van conmigo. Entonces, si quieren, se los pongo a lo que dije de otra forma, para tratar de explicar mejor qué es lo que estoy afirmando. Si a mí me viene un paciente de 70 años, lo único que sé de él es que tiene 70 años, yo digo, es quirúrgico y como alternativa existe el TAVI. Veámoslo al paciente. Si ese paciente tiene 80 años y yo lo único que sé es que tiene 80 años, efectivamente, digo, este paciente es para un implante valvular percutáneo, pero existe una alternativa que es la cirugía. Veamos al paciente. Y yo creo que eso es más racional y no tan apegado a los fundamentalismos basados en la evidencia, en los cuales no creo en lo más mínimo. Hay una pregunta que dejó la doctora Gatielo para Hugo Londero, que habla sobre la reducción del gradiente, cómo lo siguen a los pacientes, si piensan en anticoagular, en qué grupos especiales de pacientes lo anticoagulan, anillo trítico, extrema calcificación, si está bien la aspirina y el clopidogrel como método alternativo. No sé qué opinas. Esto dejo a Gatielo como pregunta para... Y la pregunta dejó a Gatielo. Puso la bomba y se fue. Por eso. Así es fácil. Prendió la mecha y se fue. La confusión que hay en el tema de tratamiento anticoagulante, antiplaquetario, es total, ¿no? O sea, sí. La confusión es absolutamente... O sea, que cada uno puede hacer básicamente lo que quiere. Hay la única información que a mí me llamó mucho la atención es el estudio que se presentó, creo que se llamaba Reality, o si mal no recuerdo, en europeo, que compara... Popular TAVI. Popular TAVI, sí, perdón. Que compara el doble esquema contra la aspirina y la aspirina le dio mejor. Con lo cual el doble esquema está con pulgar así, para abajo. Con respecto a la anticoagulación... yo cada vez que un paciente tiene alguna indicación de anticoagulación y el perfil de riesgo lo permite, yo me quedo más tranquilo si está anticoagulado al menos unos meses.
Así que acá es como que el tema pasa un poco si es coronario, si tuvo alguna FA, y un 30% de los pacientes se van con anticoagulación por alguna razón, alguna indicación que tienen, y el resto ahora, actualmente, estamos con aspirina solamente. Excepto que la hayamos puesto hasta en coronario. Una de las cosas que por ahí para el público, que repetir lo que decía Londero sobre cómo seguir este grupo de pacientes para determinar la malfunción de la válvula o no. Bueno, pero yo como creo, dice Fernando, el Popular TAVI fue muy categórico en ese sentido, porque, pero claro, excluye a los pacientes que necesitan anticoagulación, ¿no? Que ese es un dato importante. Pero el resto de los pacientes no va más la doble antiagregación, es más, la asociaron a mayor riesgo de sangrado o mayor riesgo de mortalidad. O sea que hoy por hoy lo que tenemos que hacer, paciente que no tiene indicación de anticoagulación, se va de alta con aspirina, nada más. Aspirina. Eso es lo que estamos implementando. Pero, digamos, una cosa para reafirmar también, ¿cómo lo seguiríamos? Nosotros cuando empezamos angioplastía coronaria decía que había que hacerlo, verlo a los 3 meses, hacerle una ergometría, etc. Este grupo de pacientes, por el problema, ¿cuál es el método de seguimiento de estos pacientes? ¿Hay que estarle muy encima el primer año? ¿Cuántos años? Etcétera. Eso es más o menos lo que también había dicho, preguntado. Nosotros lo que tratamos de hacer es hacerle un seguimiento clínico, que la verdad es que la mayoría de las veces lo sigue su propio cardiólogo, que puede ser del hospital o no. Y lo que nosotros tratamos de colectar es la información del eco Doppler, del, como dijo Hugo hoy al principio, al mes, a los 3 meses, y en lo posible 6 meses y el año. Y en esos Dopplers de 30 días y de 3 meses nos hemos encontrado aumento de gradientes, y esos son los que hacemos volver para hacerles la TAC, y mientras se hacen la TAC ya los anticoagulamos. Y la verdad es que la mayoría se resolvió. Lo que sí hemos tenido es que después de suspender la anticoagulación, ahora ya no me acuerdo si es un caso de acá o de los que hacemos en Eslovenia, en Eslovenia seguro nos pasó, es que, porque es una persona muy conocida ahí, qué sé yo, y que cada vez que voy lo veo, volvió el engrosamiento del leaflet con el aumento del gradiente y hubo que dejarlo anticoagulado de por vida. El tipo lleva ya como 4 años del implante, más o menos. Pero bueno, esa es más o menos la sistemática que estamos haciendo. Si tiene aumento de gradientes, TAC. Y mientras se va haciendo la TAC, si no tiene contraindicación, se anticoagula. Si se confirma, continúa anticoagulado 3 meses, se repite la TAC y ahí decidimos qué hacer. Yo quiero hacer un aporte corto. Yo me gustaría decir que cuando me hablan de anticoagulantes es como cuando me hablan de los fundamentalistas. Agarro una pistola y la pongo arriba del escritorio por las dudas tenga que pegarle un tiro a alguien. ¿Por qué? Porque estos anticoagulantes orales se han convertido en una de las formas de ganar millas para viajar. Entonces, se están sobreindicando, sobre todo no por nosotros, pero por los cardiólogos clínicos, se están sobreindicando de una manera que no es responsable. Yo creo que no hay ninguna todavía evidencia que nos diga que hay que anticoagular los pacientes al que uno se le haga una TAVI, salvo que hagan una trombosis de los leaflets y hagan una restricción de la movilidad de los leaflets por congelamiento. Yo no usaría anticoagulantes, y menos esos anticoagulantes venenosos que no se sabe bien qué efectos tienen. La anticoagulación disminuye el riesgo de trombosis, pero aumenta el riesgo de hemorragia. Y en pacientes de edad avanzada, de alto riesgo, el riesgo de hemorragia es mucho más importante por ahí que el riesgo de trombosis. Entonces, los anticoagulantes, y en particular los anticoagulantes nuevos, eso que ni sé cómo se llaman, son mis enemigos. Bueno, de hecho, el estudio Galileo mostró eso. El riesgo de sangrado sin prevenir el stroke. Y básicamente los pacientes, el Popular Trial, anticoagulación a los que necesitaban FA y aspirina al otro grupo. Y el seguimiento, como dijo Cacho, eco, no hay nada que diga que hay que hacer sistemáticamente tomografía de estos pacientes en el seguimiento. Solamente, como dijo Cacho, aquellos que encontramos un aumento del gradiente, etcétera, ahí sí, y tratarlos con anticoagulación.
Pero Antonio, vos habías levantado la mano. Está bastante claro. Sí, sí. Y después Fernando. Bueno, quería primero una pequeña anécdota, porque el doctor Londero insiste con los fundamentalistas. Y me acuerdo que en una mesa hace un par de años, por supuesto que él no me conocía, y me dijo, ¿vos sos cirujano? Cuando terminamos una reunión de aneurismas. Y le digo, no. Me dice, no, porque sos un fundamentalista. Me dice. Y entonces ahora que lo repite, me vino eso a la memoria y lo quería contar. Y capaz que con lo que digo me va a volver a decir lo mismo. Pero yo escuché las tres presentaciones de Fernando, de Cacho, de Hugo, que para mí fueron brillantes. Y les digo por qué, porque yo me abstraí un poquito pensando que no era cardiólogo intervencionista, y la verdad que me convencieron los tres de que hay que hacer TAVI y no más cirugía, porque los resultados que mostraron son brillantes. Fernando mostró la evolución año por año de su institución, y eso es comparable a lo que pasa en el resto del país, y uno ve que la realidad es que TAVI, yo creo que no hay mucha duda de que es la alternativa y va a ser la alternativa para el tratamiento de esta patología en un breve tiempo. Sin embargo, obviamente, como lo hicieron con Aquiles, que lo querían destruir, nosotros también teníamos nuestro propio tendón, ¿no? Y yo noté tres cosas, que son necesidad de marcapasos, leak perivalvular y durabilidad de las válvulas. Y creo que esos son los tres puntos que hoy tendríamos que cerrar con una conclusión acerca de cada uno de estos para establecer cuál es el pronóstico de TAVI versus cirugía en los próximos años. Y para mí los tres, que eran tendones de Aquiles muy severos, marcapasos ya estamos a menos del 10% en la mayoría de las instituciones, el leak perivalvular cada vez menor por la evolución de las prótesis y la técnica, y la durabilidad, yo les quiero recordar que en el registro internacional de Valve in Valve, El 30% de los pacientes que van a Valve in Valve por haber tenido una cirugía previa, cirugía a cielo abierto, el 30% eran quirúrgicos, habían sido quirúrgicos a menos de 5 años. Es decir, que a menos de 5 años el 30% ya tienen una durabilidad, una alteración importante de la válvula en aquellos que fueron sometidos a una cirugía a cielo abierto. O sea que hoy estaríamos más o menos igualados. Y por estos tres puntos es que yo creo que el bajo riesgo indudablemente va a ser la indicación de TAVI en un periodo de tiempo muy cortito. Esto es lo que quería dar. Hago otro escenario, te planteo, a Fernando, sobre todo que él dio la charla. Un paciente con anillo chico, que vos sabés que el cirujano no va a poder poner una válvula mayor a 21. Ese paciente, ¿no les parece a ustedes que por el gran porcentaje de mismatch que va a tener, y la mala evolución a corto plazo, ¿no sería un paciente que habría que plantearle un TAVI que por ahí de una 21 puede pasar a una 23 o una un poquito más grande? Absolutamente. Es una de las indicaciones que el Heart Team nuestro empuja el TAVI cuando el anillo es menos de 23 de diámetro. Así que ese es un aspecto muy importante. Recordemos que cuando el anillo es muy chico, también es un desafío para el TAVI, así que tenemos que tomar en cuenta la relación de la superficie corporal del paciente y la válvula que vamos a colocar, y tratar de pensar en una válvula que tenga una apertura supraanular. Y un comentario que me quedó previo, que es muy breve, de la anticoagulación. Importante, el paciente que se va anticoagulado, no darle aspirina. No se va con anticoagulación y aspirina, sino que se van con anticoagulación solo, porque eso también es lo que sucedió en el Galileo y en otros estudios, que el sangrado se incrementa mucho. Así que solamente ese comentario. Matías, yo quería decir una cosita, Len, si me permitís. Yo creo que hay que tener cuidado en los próximos años, porque yo tengo cierta, no sé si decir temor la palabra, no sé cuál sería la mejor. Pero yo creo que van a pasar dos cosas. Una es que vamos a ver un poco lo que mostró Hugo, que es el deterioro de las válvulas percutáneas después de los 5 años, porque vamos a estar analizando sobre todo el resultado de las primeras generaciones, que por ahí no es la primera, pero las otras tampoco tenían tratamiento anticálcico, y que eso se va a transformar en un anecdotario que nos va a jugar bastante en contra. Ese es un punto muy, muy importante. Yo creo que hasta que no conozcamos realmente
la durabilidad de las que estamos usando ahora nos va a llevar un tiempo y creo que vamos a pasar un bache en el medio. Y el otro, la otra preocupación que yo tengo es en el Partner 3. Hay, en el apéndice del Partner 3, cuando ustedes leen los mismatch, en el grupo, que es un poco lo que decía Fernando recién también, en el grupo de tratamiento por cateterismo hay muchos pacientes con mismatch, y esos pacientes pueden tener un deterioro estructural de la válvula y, bastante más temprano que lo que tuvieron los de los estudios anteriores, que se trataron anillos entre medianos a normales. Y si eso sucede, la verdad es que nos va a jugar bastante, bastante en contra. Porque todos sabemos que la válvula expandible por balón de menos de 23 tiene una incidencia de trombosis mucho mayor. Matías, estamos cerca del tiempo, así que cortito, porque además quisieras pasar una pregunta al público como para cerrar, para que todos los proctores que tenemos aquí o experimentados nos comenten algo. Si querés, la pasamos. Era una pregunta más que nada para ustedes. ¿Querés que la pasemos? Así va al público. Como vos quieras. Yo lo que acá el doctor José Musnari escribió, ¿qué no debería dejar de tener un servicio de hemodinamia para realizar un TAVI? Y me parece una pregunta importante para, entre todos ustedes, poner un punto de cómo debe estar equipado un servicio de hemodinamia y poder cerrar esta sesión con este comentario de todos ustedes. Cirujanos. Y quirófanos. Ese a veces es un punto... Digamos, podríamos dividir equipamiento humano y equipamiento tecnológico, ¿no? Yo creo que el procedimiento se ha ido simplificando, como bien lo dice Fernando, y estandarizando, y en la enorme mayoría de los pacientes es muy poco lo que se necesita. Pero cuando tenés problemas, necesitas mucho de tecnología, claro, de recursos, de imágenes, de recurso humano, que no tiene que ver con nosotros los intervencionistas, es con todos los demás que hacen que un paciente pueda estar internado 2 meses y se vaya vivo a su casa después de haber tenido un procedimiento traumático. O sea, necesitas un hospital. Sí, tal vez a lo mejor lo que decía José puede estar relacionado, como dijo Alejandro también, al recurso humano, ¿no? Hay un learning curve acerca del operador y la cantidad de cirugías que tiene que tener o de TAVI que tiene que tener para considerar que ha llegado a un punto en donde el resultado ya no depende tanto de la experiencia que tenga. O sea, viste que dicen que uno tiene que llegar a 200 válvulas para decir que llegué a una meseta y que a partir de ahí los resultados no van a variar. Eso tal vez es un punto a tener en cuenta, tener un equipo con experiencia, un equipo humano con experiencia que pueda resolver todas las dificultades que se presentan, como dijo Cacho recién, y que cuando se presentan, por suerte son pocos, pero cuando se presentan son realmente muy, muy complejas y requiere de mucha asistencia, tanto humana como tecnológica, ¿no? Fernando. Yo quizá el comentario, para mí el TAVI requiere de mucho equipamiento. No se puede hacer el TAVI con un arco en C o con un equipo que no tenga una resolución adecuada para ver algunas marcas que son landmarks que son sumamente importantes para que el implante sea adecuado. O sea que hay parte de equipamiento, hay parte que cuando hablas de equipamiento hablas de tener todos los catéteres necesarios para solucionar cualquier tipo de complicación. La complicación puede ser de lo más variada, puede ser una ruptura de una ilíaca y que tenés que usar un stent forrado. Puede ser un lazo para tirar la válvula y tratar de sacarla para afuera. A ver, puede ser, por supuesto que uno va con algo y sabés más o menos qué complicación puede ocurrir, pero tenés que estar preparado para todo. Y a mí me parece que este tipo de práctica, el volumen que lo acaba de mencionar el Tano, es así y no puede ser realizada en un centro que no tenga ni la expertise, ni el equipamiento, ni el equipo humano necesario. Porque el equipo humano significa que yo no puedo ir a hacer un TAVI, irme
y después que, digamos, que lo siga Montoto. El paciente tiene que ser seguido por un equipo que lo conozca al paciente para que haya todo un seguimiento de lo que se hace hoy a la noche, esté concatenado con lo que se va a hacer mañana y el alta que se va a hacer a mediodía. Así que creo que es una intervención que requiere de mucho proceso alrededor. No solamente es una mano, digamos, experta en decir, ah, sí, soy bueno haciéndolo, sino que me parece que requiere de un proceso. Y si me permitía agregar una palabra... Hugo, el fundamentalista, quiere hablar. Hugo, una cosita, porque tenemos un problema acá. Tené cuidado, porque si es fundamentalista, si lo interrumpís, tené cuidado. Lo voy a interrumpir. Para agregarle una cosa que decía Fernando. Siempre fue un irrespetuoso. Que son las tomografías, que hay que agregar. Que en Buenos Aires, por lo menos en la, acá pasa, que uno de los problemas con lo que empieza, que el TAVI es la, tener una tomografía adecuada y que la verdad no es tan frecuente. Hugo. Rápido, adhiero a todo lo que dijeron los que me precedieron, pero quiero hacer hincapié también en una cosa, que es la asepsia de la sala donde se hace el procedimiento. He visto excelentes cirujanos fracasar por el índice de infecciones que había en los quirófanos, y en esto es igual, es un procedimiento que no se puede hacer, yo no creo que sea necesario tener un robot, no creo que sea necesario tener flujo laminar, no creo que sea necesario eso que tal vez no está fácilmente al alcance de nuestras manos, pero sí que sea una sala limpia donde se trabaje o donde la circulación esté restringida y donde el personal mantenga las condiciones de asepsia que requiere cualquier intervención en la que uno deja algo adentro del cuerpo. Perfecto. Diego. Ale, yo quiero hacer un comentario, si me permitís. Me parece que también hay que sumarle a esto tener un poco de humildad y autocrítica y saber cuándo un caso nos supera y pedir ayuda o derivarlo. Decirme, a este yo no lo puedo hacer. O es muy riesgoso que lo haga en mi centro, o no tengo los materiales necesarios como para encarar este caso que es complejo. Y eso me parece que hay que tenerlo en cuenta siempre. Porque como están diciendo todos, un lugar con mucha experiencia, pero que no tiene el material necesario, la experiencia no suple todo el material, ya sea técnico o material de hemodinámica para trabajar, ¿no? Y el personal. Entonces hay que saber cuándo uno puede tener un caso complejo y pedir ayuda o decirle que no. Ya estamos en hora, Diego, vos podés cerrar si querés. Bárbaro. Bueno, les quería agradecer muchísimo a todos ustedes. Muchas gracias, excelentes presentaciones. Gracias a Alejandro Palacios también, al panel, a todos los disertantes. Muchas gracias a la audiencia y a Medtronic, que este año tan difícil nos ayudó muchísimo y nos soportó estas webinars que terminan siendo cosas raras, aunque nos vayamos acostumbrando, no dejan de ser cosas raras para todos nosotros. Bueno, muchísimas gracias a todos. Nos vemos la próxima. Gracias. Chao, gracias. Hasta luego, suerte. Chao. Salud.